Bienvenidos al canal de Nancy. Hoy estamos acercándonos a la Navidad y hoy mi esposa decidió hacer una delicia, hacer unos tamalitos para Navidad. Déjame no, para acá. No para Navidad. Bueno, para hoy, pues. Entonces vamos a ver, ahí está mi linda esposa cocinando unos tamalitos. Yo voy a ser bien práctica. Como no tengo a mi mamá esta Navidad, y quiero hacer algo rápido que yo sepa, compré la masa ya, pues, prácticamente ya hecha. Entonces, la última vez los hice así los tamales y me gustaron bastante. Creo que quedaron bien, no quedaron mal. Entonces, así los voy a volver a hacer. Ya tengo la masa, la estoy batiendo. Voy a hacer rajas con queso. Tengo salsa verde y me voy a inventar. Tengo mole, compré mole procesado, yo práctica, pero puse como si fuera a ser chile rojo. Lo voy a tratar de revolver para ver que le dé ese, que esté picoso el mole, porque cuando se ponga a hervir se les va bajando, entonces ocupo que esté bien picoso el mole. Ay, bien rico. ¿Será que a mí me encanta el mole? Pero pues, me dio la loquera. Es jueves, está nevando, no hay a dónde salir, prácticamente creo que se va a poner feo, no sé. Yo dije, bueno, pues no tengo nada que hacer. Y como estaba aburrida, pues dije, ay, pues me voy a aventar unos tamales. Al cabo no llevo prisa, los hago con calma y que estén en la nochecita. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees tú, Fer? Yo estoy de acuerdo, mi amor. Yo estoy de acuerdo. Con tal de que cocine, estoy de acuerdo. Y es todo. Y miren, ahí estoy picando. Y aquí tenemos a las rajas. Nada más voy a hacer, creo que es una bolsa de... Sí. Va a ser unos tamalitos para el antojo nomás nosotros. El plan era que todo esto lo iba a usar para el día de Navidad. Pero mi hermana no quiere que me presione como buena sister que tengo. Entonces, me dijo que ella mandó a ordenar todo. Abby va a preparar un pozole. Que Kike tiene ganas de pozole. Entonces, pues a todos nos toca trabajar. Entonces, prácticamente no hay tiempo. Y pues, pues nada. Yo voy a hacer ahorita los tamales porque no tengo nada que hacer. Y pues, porque hoy no trabajé. Y es todo, así que... Vamos a ir viendo. Primera vez que los voy a hacer en esta vaporera que me dio mi mami es Renaware. Pero tiene... Ay, joder. No me había fijado, tenía prendido. Tiene una base. Miren. Entonces yo le puse agua. So voy a tratar de hacerlo, tantearle. Sé que hirviendo en una hora están los tamales. So espérenme queden, que no se me quemen, porque... No sé, mi mami tiene una vaporera de un nivel, es pura vaporera para pura agua. El segundo nivel es para los tamales, como al vapor, y luego los otros. Pero de aquí en lo que voy a su casa, pues no, no quiero ir porque la tormenta. Quisiera ser tormenta, yo ya estoy diciendo tormenta. No sé. Pues nada, vamos a empezar y ahorita les vamos mostrando cómo vamos. Cómo vamos el avance. Las iba a hacer en rodajas, pero no sé ni cómo me salieron. Creo que no. Ya terminé de hacer todo. Pues mi invento no estuvo nada mal. Compré el mole ya preparado, hecho, listo. Sí, mi amor, ahorita. Ahorita te lo doy. Entonces hice... remojé el chile ancho, el chile delgado y también el de árbol. Y lo molí junto con esto. Y quedó bien picoso. No siente casi mole. Como uno está acostumbrado, pero para el antojo no está mal. Pasé la prueba. Vamos a ver si paso la prueba acá. Ya tengo todo picado para hacer rajas con queso, tamales verdes, de verde de pollo. Prácticamente es todo. Es una sola, un bote, no sé, como tipo una lata,
no sé cuánto tenía. Yo lo que hice para que se ablandara, la estuve poniendo en la licuadora y está súper blandita, como si la hubieras masado. Súper, me encantó. Las niñas me ayudaron a lavar las hojas. Pues, como les dije, no tengo vaporera de la que estoy acostumbrada. Mi primera vez haciéndolas aquí. Ya hirvió el agua. Yo creo que voy a tener aquí listo una taza para ponerle. Espero y que esta agua me dure en una hora, porque hirviendo en una hora están los tamales. So, vamos a esperar que así sea y pues vamos a comenzar. Pues tengo 2 helpers que me quieren ayudar y pues welcome to my 2 daughters. Welcome to Kayla. Welcome to Lindsay. Ellas me van a estar ayudando. Yo les voy a preparar la masa y ustedes le van a poner. Primero yo creo vamos a hacer los de mole. Me estoy enseñando a poner los tamales tipo pirámide. Para mí es nuevo porque, pues, como les dije, mi mamá tiene otra vaporera, pero, pues, no. Falta de que no la tengo, vamos a utilizar lo que tenemos. Pero normalmente creo que así es donde, como se ponen. Vamos a ver si ya están o todavía les hace falta. Yo pienso que los de abajo ya deben de estar, pero ahora vamos a calar el de arriba. El de arriba era un verde. Vamos a calarlo. Ya sí está este, ya se hizo la machaca. A ver, bebé, vente. Ah. Miren, yo acá comiendo gelatina y de todo un poco. Uf, no se despegaron bonito. Pero vamos a probarlo. Pero se siente... Hasta se me hace agua la boca. Ya me puedo casar. Me quedaron al punto de wow. Ya lo voy a bajar tantito, pero en sí ya está. En una hora estuvieron los tamales. Me sorprendí porque tenía miedo con esta cazuela. Pero para hacer masa preparada, pues para las mujeres que no sabemos mucho cocinar, te quita de apuros y en un 1, 2, 3.